A fines del siglo XIX, Santiago del Estero contaba con poco más de 130.000 habitantes. Vale decir que poblacionalmente era la cuarta provincia en el país, después de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Pero la población pasaba momentos difíciles, la situación económica no era sencilla y las esperanzas de progreso estaban centradas en la agricultura, la ganadería y además en la erradicación de algunas industrias. Como una destilería de alcohol que ya se había instalado, varias curtiembres, aserraderos, molinos harineros y el ingenio azucarero de don Pedro Saint-Germain, un francés que nació en 1837 y vino a la Argentina entre los años 1864 y 1865. Según el censo de 1869, ya estaba afincado en nuestra ciudad, con casa ubicada en el centro mismo, en terrenos que actualmente ocupa la Plaza de las Chismosas, y fue la primera vivienda que tuvo Santiago del Estero con teléfono. Don Pedro, en realidad, es difícil definir si su apellido era Saint-Germain o Saint-Germain. Tenía 32 años, era soltero y se dedicaba a negocios varios, entre otros era propietario de una finca en Contreras en la que criaba ganado mayor y sembraba alfalfa para alimentarlo. En 1876 comenzó a plantar caña de azúcar con el propósito de instalar un ingenio en la provincia. El edificio principal llegó a ocupar 3 hectáreas. Contaba con luz eléctrica, con teléfono, un depósito, taller y dependencias administrativas, habitaciones para empleados, despensa y oficinas. El 31 de julio de 1879 se realizó el acto inaugural del ingenio. El mismo fue presidido por el gobernador, don Mariano Santillán, quien, en representación del presidente de la República, Nicolás Avellaneda, que no concurrió, ofició de padrino, siendo madrina doña Mercedes Alcorta de Beltrán. Por fin, el ingenio, construido con el primer préstamo otorgado por la sucursal local del Banco Hipotecario Nacional, comenzó a trabajar. 2 trapiches a vapor molían diariamente varias toneladas de caña. 18 centrifugadoras completaban el trabajo, llegando a producirse por jornada más de 2.000 arrobas de azúcar de primerísima calidad, tanto que el producto fue premiado en la exposición internacional realizada por aquel entonces en París. Actualmente, solo se conserva una gruesa chimenea frente a un nuevo barrio, otra similar, derrumbada en partes, en pleno el zanjón, junto a los restos de una casa y a las ruinas de un galpón, todo convertido en escombros invadidos por el monte. Claro, nada hacía suponer que todo cambiaría. El presidente Nicolás Avellaneda, como buen tucumano que era, prestó todo su apoyo a los industriales azucareros de su provincia, a los que liberó del pago de impuestos nacionales, por ejemplo, y cada ingenio llegó a tener su ramal ferroviario.
Por lo contrario, Santiago quedó aislado. El ferrocarril pasaba por Frías o por La Banda, pero no llegaba a la ciudad capital. Y en consecuencia, los fletes eran para Saint-Germain mucho, pero mucho más caros. Las complicaciones económicas no tardaron en transformar el ingenio Contreras en una industria deficitaria. Y la deuda siguió creciendo, la situación se hizo inaguantable. El banco comenzó a apurar. Entonces don Pedro tomó una decisión. Con el poco dinero que le quedaba, adquirió combustible para mantener las chimeneas humeantes, el ingenio en actividad durante un tiempo. También reservó dinero para pagar la quincena al personal. Y luego, ese 13 de mayo de 1893, se arrojó desde lo alto de la chimenea a uno de los trapiches. En el cementerio de El Zanjón existe una tumba que, según doña Rosa Soriano, encargada del lugar, pertenece al francés, es decir, a Pedro Saint-Germain. En realidad, la sepultura no tiene una placa, nada, absolutamente nada, que la identifique. Solo una leyenda de agradecimiento de la Comisión Municipal a quien supo donar esos terrenos, y se dice que fue don Pedro. También nos dijo doña Rosa que alguien robó la metálica cruz y unas gruesas cadenas que rodeaban al enterramiento para marcar que en el lugar estaba un suicida. Ese fue el fin de este emprendimiento bien santiagueño que nos negó el progreso. Progreso que ha llegado por fin a esta zona de otra manera, no con un establecimiento industrial, pero sí con un barrio nuevo, una zona urbana que amplía el horizonte de nuestro Santiago del Estero y soluciona el problema habitacional a miles de personas. Muchas gracias, buenas tardes y será hasta un próximo encuentro.